Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Vamos a hablar sobre control de plaguicidas y para esto hemos invitado a una investigadora española y a un investigador costarricense. En el primer segmento vamos a tener a la doctora Carmen Sanz Mazón, quien es química investigadora de la Universidad de Barcelona en el área de ingeniería ambiental y actualmente la coordinadora del proyecto denominado Conocimiento para el control de pesticidas. Carmen, muy amable, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Conciencia. A vosotros. Carmen, coméntenos en términos muy generales a qué obedece su visita a Costa Rica. Bueno, esta visita forma parte de, complementa otros eh, 15 días que tuvimos aquí en el país en febrero para hacer un workshop y en este caso, en esta visita actual, es, son labores de coordinación, eh, es hacer labores de comunicación, difusión planificación de nuevas visitas, de nuevos eh, intercambios. Usted, usted es casualmente la, co la coordinadora sí. del proyecto denominado Conocimiento para el Control de Pesticidas. Sí. ¿En, ¿En qué consiste este, este proyecto? Sí, este proyecto es un proyecto financiado por la Unión Europea del, del programa RISE. Es un programa que el núcleo del, o el fundamento del, del proyecto es el intercambio de investigadores. ¿vale? Entonces hay toda una serie de intercambios entre investigadores europeos y americanos, ya sean jóvenes investigadores y profesores experimentados, y lo que se busca es la formación y, y el, y el um, eh, compartir conocimientos del tema de plaguicidas, eh, a, la, a la vez que se forman estos jóvenes investigadores y se, y se comparte eh, información con ¿Jóvenes los jóvenes investigadores de países de, de América, van a son, formarse a Europa. Sí. Sí, es. O, o, y, y viceversa. Y, y, y viceversa, y viceversa es formación al, al tiempo que es eh, compartir información, es compartir conocimientos y experiencia previa, porque cada, dijéramos, cada participante de, del consorcio tiene una fortaleza, tiene una experiencia en una parte del, del estudio de los pesticidas que, por lo tanto, complementa al... O sea, en cierta forma es un sí, intercambio bien. académico, bilateral, correcto, ¿verdad? Sí. Europa-América. Europa, Europa Europa-América, eh, eh, sí, correcto. Europa-América. Uh -huh. ¿Recuerda cuántas personas eh, han participado en este intercambio? Bueno, hemos empezado hace justo un año. Eh, ah, ¿Esto es reciente? Sí, eh, es reciente. Es, es un proyecto que empezó en julio del 2016. Tiene una duración de cuatro años. Entonces, este ha sido el primer año con las primeras movilizaciones. Bueno, en total habremos participado unas 12 personas, quizá en total. Eh, pero bueno, solo el principio. Uh -huh. ¿Y son pasantías cortas o más o menos explíquenos sí, qué tipo sí. de visitas se realizan? Las, las pasantías de los estudiantes, de, lo, de los investigadores jóvenes, están planificadas para una media de unos seis meses. En cambio, la de los investigadores experimentados, si ya son pasantías más cortas, de un mes yeah. aproximadamente. Eh, obviamente, el, 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 el propósito, el objetivo muy claro, aumentar el conocimiento, potenciarlo uh -huh. eh, eh, eventualmente. Pero ¿a dónde va este, este, este programa? ¿Cuál es la meta, la meta final? ¿Control de plaguicidas? ¿Vamos a, a, a eliminar el uso de plaguicidas o, o, o disminuirlos bueno, sustancialmente? ¿Cuál no, es la meta final sí. de, de todo este intercambio académico? Quizá no es tan, tan ambicioso como eliminar lo, los plaguicidas. Básicamente tiene, diría yo, cuatro eh, objetivos principales. El primero es contribuir a un poco más, a tener un poco más de conocimiento a la concentración o la presencia de, de plaguicidas en el medio natural, sobre todo en agua. Nos centramos sobre todo en agua, es decir, conocer los diferentes países latinoamericanos, cómo está su calidad de agua desde el punto de vista de presencia de pesticidas. Esto es un importante. El segundo es eh, el ampliar conocimientos en pruebas de ecotoxicidad y en, en poder mmm, relacionar esta concentración de, de plaguicidas con problemas, que, que, posibles problemas de toxicidad que tienen la, la presencia de, de pesticidas particulares y a una cierta concentración. El tercer objetivo sería con estos datos de ecotoxicidad y de concentración poder hacer evaluaciones de, de, de análisis de riesgo para poder eh, evaluar eh, qué consecuencias puede tener toda esta información recapitulada. Y la última, el último objetivo, la última estrategia es avanzar en, el, en la aplicación de procesos de tratamiento, de control, cuando ya hemos detectado problemas y riesgos por la presencia de pesticidas. Todo eso es interesantísimo, Carmen. ¿Qué pasa con el sector toma de decisiones? Porque muchos pueden proponer la academia, ¿verdad? las universidades, sí. pero la toma de sesiones la tienen otros, sí. que por lo general son los gobiernos. Exacto. ¿Qué, qué, ¿Qué relación tiene el programa de ustedes con respecto a la toma de sesión? Bueno, eh, a ver, eh, nosotros lo que hacemos es generar el, el conocimiento. El conocimiento. ¿eh? Y entonces eh, el esfuerzo principal es en generar el conocimiento, en tener los datos y en hacerlos públicos. De ahí que también es muy importante actividades como esta, ¿no? el, el hacer difusión de los resultados. Claro. Y, y entonces, eh, bueno, eso, cada uno en su país también será un poco responsable, cada centro, cada universidad, en, en hacer partícipe a instituciones, gubernamentales, a gente que tiene la decisión para una vez conocido, tener suficientes datos de cuál es la situación en cada, en claro, cada país y el poder actuar. Lo, los ministerios de Agricultura y Ganadería, por ejemplo, tienen que, que jugar un papel protagónico claro. en todo ese tipo de, uh -huh, de cosas. Uh -huh. Por parte de Costa Rica, ¿quiénes participan en este, en este intercambio? ¿Es solo eh, la Universidad de Costa Rica? Sí, es el CICA en concreto. El CICA, concretamente. Sí, el, el, CICA. CICA, el Centro de Investigación y contaminación en Contaminación Ambiental. En Contaminación Ambiental, correcto. Correcto. Vamos a ver, ¿por qué realizar un proyecto de alcance internacional en el tema de control de plaguicidas? Bueno, primero eh, hay varias razones. Primero, porque los proyectos europeos, eh, la filosofía de la mayoría de los programas europeos son esos: eh, es el, el hacer internacional. consorcios internacionales. Eh. Entonces es casi una premisa para poder obtener eh, financiamiento por parte de la Unión Europea. Y el segundo, pues bueno, es que la contaminación no tiene fronteras, es un problema que lo tienen todos los países, desde los países con la legislación más estricta hasta los países que están aún trabajando en ello y por lo tanto era um, una ocasión de avanzar un poco más en esta en este campo que aún queda mucho trabajo por hacer es claro decir, es un problema global es un problema ¿verdad? global sin fronteras bien. cualquier país sigue teniendo su problema nos queda muy poco tiempo Carmen mm. eh, la situación general la situación mundial sobre los plaguicidas un comentario muy muy rápido al respecto muy rápido bueno la situación es situa preocupante hombre depende mucho del país en el tema concreto de los plaguicidas, evidentemente en países donde la legislación controla mucho más el uso de estos plaguicidas y qué tipo de plaguicidas se pueden aplicar, digamos que la situación está más controlada que en otros países donde, donde esta legislación es más laxa o que no se cumple como se tendría que cumplir. Entonces, la situación es muy diferente, pero bueno, lo que decíamos antes, la, la contaminación no tiene fronteras y según cómo se apliquen en países vecinos... Eh, pues también puedes tener problemas. Podríamos decir, en esos mismos términos generales, que los países europeos están mejor que los países americanos. Bueno, digamos que hace muchos más años que se aplica una legislación mucho más estricta. También hay mucho más conocimiento de cuál es la situación real. Es decir, ya, ya se llevan muchos años monitoreando, haciendo análisis de riesgo. Entonces, uh -huh. qué, qué duda cabe que el conocimiento genera eh, las herramientas para luego que el, lo, se, se genere control sobre esto. Entonces. En muchos, eh, comparado con muchos países, pues sí. La, o sea, una regulación muchísimo más efectiva claro, en Europa. Que, pero se necesita que, una buena base de conocimiento y que ahí se haya, se haya estudiado durante muchos años. No es una cosa que se hace ni en cuatro años ni, claro, ni en diez. Se necesita claro. mucho trabajo. Vamos a hacer una pausa, Carmen. Vamos a invitar vale. para el siguiente segmento a Carlos Rodríguez, director de, del SICA, que hablábamos, y regresamos con usted en el tercer segmento. Perfecto. Ya muchas, regresamos. Muchas gracias. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando sobre control de plaguicidas y en este segmento, tal y como lo indicamos en el anterior, nos visita el doctor Carlos Rodríguez Rodríguez, quien es el director del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental. Él es investigador. Microbiólogo, químico clínico, con doctorado en biotecnología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. El tema de investigación suyo, su área de interés es la bioremediación. ¿Qué entendemos por esto, Carlos? En términos muy populares. Sí. Bioremediación es básicamente el diseño de estrategias biológicas para la degradación de contaminantes ambientales. Esa es tal vez la definición más concreta que se pueda dar haciendo uso de diferentes eh, organismos, llámese plantas, llámese bacterias, llámese hongos. Pero la idea es aplicar... Siempre organismos vivos. Siempre organismos vivos o sus enzimas pueden ser, ¿no? productos del origen biológico como enzimas. Pero la idea es basarse en esas capacidades metabólicas de los organismos para degradar y transformar los contaminantes que se encuentran en el ambiente. De ahí viene el sufijo bio. Exactamente. De, 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 sí. de, de vida, de ser ¿verdad? una remediación biológica. Eh, eh, Carlos, ¿tenemos en Costa Rica un diagnóstico claro del impacto de plaguicidas en, en ambientes acuáticos? En realidad, como que decir que el diagnóstico claro no es tan acertado. Es decir, existen varios estudios de monitoreo a lo largo del país, sin embargo, eh, no se están estudiando, no se, no, no se detectan todos los plaguicidas que se están aplicando. Porque de hecho la industria de los plaguicidas es muy cambiante y cada cierto tiempo aparecen plaguicidas nuevos. Y son pocos los laboratorios a nivel del país que tienen la capacidad analítica para realizar la detección de todos estos. Y también hay que estar poniendo al día esa capacidad analítica para incorporar las nuevas moléculas que se van incorporando a la aplicación agrícola. ¿Qué, qué, qué tan importante es dedicarle recursos a, 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 este, eh, a este diagnóstico? Evidentemente sí es, es importante. muy caro. Eh, eh, me, me, sería interesante meter ahí el concepto económico. Ahí. Sí. Eh, el ejecutar un monitoreo ambiental para detección de plaguicidas es sumamente caro, no solo por los gastos del monitoreo propiamente, sino porque la parte analítica post. es sumamente cara. Claro. Toda esta implementación de metodologías requiere mucho consumo de materiales y los equipos son caros, la mantención de, de esos equipos es también bastante cara. Por lo tanto, eh, realizar un monitoreo continuo de diferentes cuerpos acuáticos. Es, eh, sería una labor que requeriría bastante inversión monetaria. Y como le decía antes, son, no son muchos los laboratorios a nivel nacional que tienen la capacidad para realizar una detección precisa de esos compuestos en el ambiente. Bien. Aparte de que las concentraciones en el ambiente van a ser bastante bajas porque se van a ir diluyendo. Si llega un cuerpo a, a, eh, acuático, se van a diluir. Si estamos hablando de un periodo de lluvia, se van a diluir aún más porque los caudales van a ser más, mayores. Claro. Para, para estructurar este programa, ustedes nos facilitaron varios, eh, varios documentos, ¿verdad? En la cual vimos que la investigación de ustedes se centra en tres disciplinas principales: evaluación de existencia de plaguicidas, toxicidad y riesgos y remediación. ¿Sería, sería posible explicar cada una de estas eh, fases? Okay. Comenzando con evaluación de existencia de plaguicidas: es decir, sí. ¿hay o no hay? o la identificación de cada uno de los plaguicidas presentes sí. en, en estos medios. Esta primera componente lo que busca es dar un diagnóstico en el sentido de decir, ¿tenemos este o este otro plaguicida en diferentes componentes ambientales? Es decir, esta, esta componente va enfocada a decir qué hay en nuestro ambiente. Entonces, para eso lo primero que se requiere es el desarrollo de metodologías analíticas apropiadas. Este componente, como, como se indica ahí, va enfocado al desarrollo y elaboración de nuevas metodologías para tratar de abarcar la mayor cantidad de compuestos activos que se utilizan en las labores agrícolas. Eh, el segundo componente, que es el de toxicidad y riesgo, va enfocado a decir, ok, si tenemos este, este plaguicida o esta combinación de plaguicidas, porque también es muy importante considerar que eh, si se aplica muchos plaguicidas a un cultivo, es probable que en las aguas cercanas llegue no solo un plaguicida, sino que llegue esta mezcla. Por lo tanto, eh, la toxicidad ligada a esos plaguicidas va a variar. No es lo mismo decir que yo voy a tener una toxicidad ligada a un plaguicida que una toxicidad ligada a una mezcla de cinco o seis plaguicidas, porque los efectos tóxicos pueden potenciarse cuando hay una combinación o una mezcla de varios componentes. Así como pueden ver efectos antagónicos, también pueden haber efectos de potenciación, lo que generaría muchísimo más efecto tóxico sobre los ecosistemas. Entonces, esta segunda componente está enfocada a determinar la toxicidad real generada por los plaguicidas presentes en esos compartimentos ambientales. La otra parte de riesgo se refiere al hecho de realizar estudios de análisis de riesgo, valga la redundancia, en el sentido de que esta es una metodología de procesamiento de datos que me va a permitir discriminar a mí de todos los plaguicidas que yo logré detectar en un, en un ecosistema, en, un, en una muestra específica, decir cuáles son los que van a generar o cuáles van a ser los claves porque van a representar mayor riesgo toxicológico para el ambiente o incluso toxicológico para el ser humano. La tercera componente es la que se basa en la remediación. Remediación por sí solo se refiere a buscar opciones para el tratamiento de los playicidas. En ese sentido tenemos eh, dentro del proyecto eh, lo que es la remediación físico-química por procesos de oxidación avanzada y también algunos componentes de remediación biológica o bioremediación como lo discutimos anteriormente. Sí, donde entran los organismos que usted, que usted mencionó, hongos, algas, en fin, una serie de, 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 de componentes. El, el, nos decía Carmen que el proyecto es... Un intercambio académico para capacitar casualmente, verdad, personal, al personal joven. Eh, cuéntenos la experiencia propiamente del SICA en este proceso de capacitación. ¿Cuántas personas han ido a, a, a Europa? ¿Cuántas personas ha recibido de, de países de, eh, europeos? Eso, eso nos interesa mucho, Carlos. Okay. Eh, estamos en el primer año de vigencia del proyecto, por lo tanto, lo que nos ha correspondido hasta ahora es la mm -hmm. realización de un intercambio Costa Rica Europa. En este caso se realizó eh, un intercambio a Grecia, eh, donde tenemos dos investigadores jóvenes del SICA, una compañera por un periodo de cuatro meses y un compañero por un periodo de dos meses. Además de eso, yo asistí por un periodo de aproximadamente un mes como eh, investigador eh, experimentado, por así decirlo, para, para completar el trabajo eh, global con la contraparte griega. En, este, en esta experiencia hemos tenido el desarrollo de dos temas principales uno es el aprendizaje de, del análisis de, de riesgo que como le decía es un procesamiento de datos para detectar cuáles plaguicidas son los claves en cuanto a que van a producir mayor efectos ecotoxicológicos sobre el ambiente y la otra componente que trabajamos fue el comparar dos estrategias de bioremediación de plaguicidas enfocados a un plaguicida en particular. Entonces nosotros comparamos lo que fue los sistemas de biopurificación, que son los que trabajamos aquí en el SICA, en el versus los humedales, que es una metodología biológica que, que trabaja nuestra contraparte en Grecia. ¿Y cuántos hemos recibido en, en el SICA? Eh, todavía no hemos recibido, nos corresponde a corto, a corto recibir plazo. a corto plazo eh, una eh, pasante de Dinamarca. De Dinamarca. Sí. Y, y viene por unos par de meses. Por un periodo de seis meses. Seis meses. Sí. Excelente. Carlos, muchísimas gracias. Muy claro el, 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 el mensaje y la opción que tenemos, ¿verdad?, de acudir al SICA para que se hagan estos análisis eh, eh, de ríos, eh, humedales, eh, donde haya sospecha de, de presencia de plaguicidas. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya regresamos con eh, la doctora Carmen Sanz en el tercer segmento. Estamos conversando con la doctora Carmen Sanz Mazón, quien es química investigadora de la Universidad de Barcelona. Se encuentra en el país a propósito que es la coordinadora del proyecto denominado Conocimiento para el Control de Pesticidas. Carmen, ¿cuántos países están involucrados? Hemos hablado Europa, América, pero no hemos hablado Miguel de los número, países. Sí. ¿Cuántos países involucrados en este proyecto? Sí, somos siete países. Siete países. Cuatro europeos y tres americanos. Eh, cu ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Sí, eh, eh, europeos está bueno, España, que es la Universidad de Barcelona el coordinador, eh, Dinamarca, Grecia e Inglaterra, Inglaterra. Sí, Reino Unido. Y de América están Costa Rica, Argentina y Bolivia. ¿Y cuál, cuál es el papel de la Unión Europea en, en, en todo eso? ¿Usted recién...? Es, el, los, el, los, sí. los es fondos? El, el proveedor de fondos, sí. De, de, ¿Define el perfil de la investigación? O hay, hay completamente, hay, sí, completamente. Sí, o, hay, sí. ¿O hay cierta autonomía por parte no, de las bueno, participantes? Sí, hay, hay autonomía totalmente. Tú haces una propuesta de un proyecto, tienes que tener una idea muy clara y muy buena, demostrar que los participantes. En este, pro, en este programa en concreto era muy importante demostrar que los participantes tenían una capacidad científica eh, adecuada y elevada como para poder tener éxito en los resultados. Haces la propuesta de los participantes en el consorcio del tema y de los objetivos y si sale elegida, pues eh, tienes ¿Tiene financiación. Que, ¿Tiene que brindarle ustedes informes periódicos? Uh, A sí, algún, eh, que eso <laughs> sí es, como coordinadora es... sí. Es un, hacen un control bastante estricto de los fondos, de cómo se utilizan, etc. Sí. Y, y hay informes y, técnicos y económicos. Y, exactamente, y, y ciertos resultados, ¿verdad? También, conforme conforme sí. haya inversión, tiene que, se tiene que ir viendo los resultados, Correcto. porque de lo contrario no... No estaría bien, ¿verdad? Correcto. Eh, hablemos un poquito del papel de la, de la regulación, tanto a, a nivel nacional, no sé si la, si la conoce, como a nivel internacional, de todo este tema del uso de plaguicidas. Claro, yo a nivel de Costa Rica no, no tengo tanta, claro. tanta información. A nivel, a nivel europeo, bueno. Eh, continuamente se está actualizando la legislación y se van sacando nuevos plaguicidas, nuevos pesticidas, se evalúa su toxicidad, su peligrosidad y al mismo tiempo se van eh, dijéramos, se van formulando Nuevos compuestos con menos peligrosidad para el medio ambiente, para las personas, y se van incluyendo pesticidas que tienen más riesgo en listas que se llaman de compuestos prioritarios, donde la Comunidad Europea va actualizando este, esta lista y diciendo qué compuestos se tienen que dejar de utilizar o se tienen que eliminar de, de formulaciones. De manera que cada vez la legislación va dirigiendo el uso de plaguicidas que esté reportado o esté estudiado que tienen menos efectos al medio ambiente o a las personas. Claro. ¿Eh? Y esta legislación es, digamos, es obligatoria para todos los países miembros. Es igual para todos los países en, miembros. En la misma. Uh -huh. a, a, la, a la hora de importar un producto agrícola, eh, Carmen. Esto es importante, me imagino. Eso es importante, sí. O sea, de, el producto debe ir certificado. Correcto. ¿cuál, cuál, ¿Cuál sería el término certificado? Sí, de que un certificado de análisis conforme está libre de ciertos plaguicidas que en Europa está prohibido. Sur, sí. Exactamente. Exacto, sí. Y, y de, de aquí para allá, me imagino que eso se aplica, pero sí. de, de allá para acá, ¿qué hay algún control o, 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 bueno, o simplemente se obvia? Por el mero hecho que vienen de Europa? No, 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 yo tengo entendido, no soy, ya digo, no, ah. no conozco bien la realidad de, de Costa Rica, pero de un workshop que tuvimos en febrero, donde participaron también autoridades, por lo que pude observar, se hacen controles de todo lo que llega al país, ¿eh? sobre todo, evidentemente, todo lo que tenga que ver con alimentación, y se hacen sus controles para asegurarse de que vengan libres de, de plaguicidas, sobre, de plaguicidas sí, claro. sobre unos niveles dentro de la legislación. Sí, sí, se hacen controles en las dos direcciones. Claro. Eh, una, una experiencia multidisciplinaria e internacional, un recurso eh, valiosísimo. Yo sé que en Europa se trabaja mucho en esa tendencia. Uh -huh. Coméntenos la inclusión de América en, en, en ese nuevo proyecto. Sí, bueno, esa fue, dijéramos, mi idea de partida como coordinadora del proyecto. El que sea mm, multidisciplinar y que sean de diferentes países, eso es, es una premisa de los proyectos europeos. Es decir, tienen que haber... Eh, Especialistas en diferentes disciplinas de manera que se complementen eh, los conocimientos. Difícilmente se obtiene financiamiento si no tienes un, pro, un proyecto multidisciplinar, y por eso eh, los, los, la gente escogida en el, en, en el consorcio, cada uno tiene su especialidad en la, en la investigación, aunque el nexo de unión son lo, los plaguicidas, ¿eh? pero desde de diferentes, de, de diferentes aspectos. Y los países escogidos, pues un poco también buscando realidades diferentes, sobre todo en los países americanos, porque los europeos estamos sobre la misma legislación, pero en Latinoamérica sí que hay pues bueno, eh, un uso de plaguicidas muy diferente en función del cultivo, del tipo de cultivo. Y cambia de país a país. De país a país cambia, claro. cambia por clima, cambia por cultivo y cambia por, por, por legislación. No es lo mismo la legislación en Costa Rica que en Bolivia. Y por lo tanto, ya se escogieron también los países para, para como abarcar más ¿no? diferentes realidades y que fueran más ricos los resultados. Claro. Eh, vamos a ver, el, el trabajo de recolección o el, el, el trabajo de campo, como el trabajo de laboratorio, sí. está estandarizado, es exactamente el mismo para, para los siete países involucrados. Digamos que todos los, todos los laboratorios que participamos tenemos una calidad científica reconocida y entonces. Eh, estos trabajos ya se hacen sobre unos niveles de calidad que son, dijéramos, internacionales. Eh, para que esos, esos valores y esos datos que dan sean ciertos eh, y sean, dijéramos, verificables en cualquier en cualquier laboratorio. Sí, Todos se hace son laboratorios las, debidamente acreditados. Acreditados, correcto. Ante, ante un ente europeo, me correcto. imagino. Bueno, eh, lo, los que ya son acreditados a nivel europeo o a nivel estatal son aquellos laboratorios que se dedican sobre todo a la parte de análisis ¿eh? y no todos los que participamos somos, eh, dijéramos, nuestra, nuestra fortaleza en investigación o nuestro trabajo se basa en el análisis. Los que se basan en análisis, como creo que es el caso del CICA, sí que son centros eh, acreditados. ¿eh? Por ejemplo, en mi caso, mi laboratorio es un laboratorio de ingeniería de tratamiento y bueno, eh, tenemos el, 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 una amplia experiencia demostrada en todas las publicaciones y trabajos que hemos hecho anteriormente. Claro, U usted como coordinadora, ya para cerrar, Carmen, uh -huh. eh, de, coordinadora de este proyecto ¿verdad? a nivel de la Unión Europea, ¿qué mensaje le podemos dar a, a las autoridades eh, nacionales del sector agropecuario? Bueno, yo lo diría a todas las autoridades. ¿no? Lo primero es que todo país tiene que potenciar el conocimiento, que es el primer paso para poder eh, solucionar cualquier problema que haya. En el caso concreto de los pesticidas, pues creo que hay que eh, animar a, a los gobiernos, ya sea la Unión Europea o todos los gobiernos nacionales, a que apoyen a sus, a sus universidades, a sus centros de investigación en adquirir ese conocimiento. Porque es solo con el conocimiento de saber realmente cuál es la situación, en nuestro caso de los plaguicidas, cómo están en el medio ambiente, qué efectos pueden tener, qué riesgos estamos tomando, este conocimiento es la base después de poder proponer cualquier solución, cualquier actuación por parte de, de los gobernantes que se sumen. Vaya tarea. Les ha a sí. las autoridades en este campo. Pero claro, cada uno tiene que hacer la suya, la nuestra es generar ese conocimiento y espero que lo apoyen. Excelente. Carmen, muchísimas gracias y muchos éxitos con este eh, proyecto en los próximos cuatro años. Agradecerles la invitación, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.